En el video de hoy vamos a estar hablando sobre límites en el infinito. ¿Qué hay que recordar para iniciar el tema? Sería que cualquier constante entre infinito, que pudiera ser 8 entre infinito, el resultado nos va a dar 0. Eso es algo muy importante que hay que recordar. Y lo segundo sería que 0 entre cualquier constante, un ejemplo, 0 entre 9, el resultado es 0. Ok, entonces, recordando eso, vamos a pasar al primer problema. Vamos a solucionar esa función. Cuando x tiende a infinito, lo que vamos a hacer va a ser dividir todos los términos que tengamos, tanto en la parte de arriba como en la de abajo, por el exponente mayor. En este caso estaremos hablando que es x a la 1 y x a la 1. Entonces vamos a volver a escribir el límite cuando x tiende a infinito de 2x entre x, porque dijimos que es el del exponente mayor, entre 7x entre x. Vamos a dividir término por término. Vamos a simplificar. Las x se nos van aquí, aquí, pero acá no. Entonces vamos a poner límite cuando x tiende a infinito. Ya quedó la ecuación más simplificada como 2 entre 7 menos 1 entre x. Al aplicar el límite, ¿qué tendríamos que hacer? Tenemos que poner infinito aquí. Pero ya lo definimos hace rato que una constante entre infinito nos iba a dar 0. Por tanto, ¿qué nos queda? Como estos no tienen una x, entonces no hay nada que podamos cambiar. Y el resultado nos queda 2 entre 7. Vamos a ver qué podemos hacer ahí. La lógica será la misma, dividir todos los términos, tanto los que están en la parte de arriba como en la parte de abajo, por el exponente mayor. Aquí sería x a la 1, este no tiene x, y este sería x al cuadrado. Entonces hay que dividir todos los términos por x al cuadrado. Vamos a seguir poniendo por formalidad el límite cuando x tiende a infinito de el primer término entre x cuadrada más 3 sobre x cuadrada entre 9x cuadrada sobre x cuadrada. Hay que recordar para este tema las leyes de los exponentes. Siempre es importante saber que tenemos que dividir la variable del exponente mayor, pero no la constante que está multiplicando. Entonces, para este caso, x cuadrada entre x cuadrada sería nada más 9 por 1, que sería 9. Y les voy a decir un consejo o un tip para resolverlo un poquito más rápido. Siempre que en la parte de abajo sea la variable del exponente mayor, como el caso de estos dos, este es x a la 1, siempre al simplificarlo y luego sustituir x por el infinito nos va a dar 0. Es decir, esta parte de arriba me van a creer que x a la 1 entre x cuadrada nos va a quedar 8 entre x. Y les comento, si x va al infinito, entonces 0, perdón, 8 entre infinito sería 0. 3 entre infinito, 0. ¿Qué nos quedó? Nos quedó 0 entre 9. Y eso es 0. Lo pueden comprobar con la calculadora. Y ya por último vamos a resolver eso. Dijimos que entonces todos los términos tenía que ser dividido por el exponente mayor, o sea, x a la 5. Vamos a seguir poniendo la división. Por ahí se me fue, lo voy a poner aquí abajito, límite cuando x tiende a infinito. ¿Qué pasa? Por decir, para todos los casos donde el exponente mayor sea mayor en la parte de abajo, entonces va a ser 0. Y lo podemos demostrar simplificándolo y luego cambiándolo por infinito. Va a ser 0, va a ser 0, va a ser 0. Y cuando el exponente mayor sea igual que el de arriba, se va a cancelar y se va a poner el número de al lado. Hay que tener cuidado porque si aquí no hay ningún número, siempre está multiplicando un 1. Entonces, 1 entre
0 y eso nos daría infinito o en su defecto indeterminado. Muchas gracias.